Muy buenas tardes a todas las personas que están hoy en este evento importante para la Universidad Libre. Inicialmente a las personas que se encuentran presentes en la sala de audiencia de la Universidad Libre Excepcional Cúcuta. También a todas las personas que se conectan desde las redes sociales de la universidad, especialmente en Facebook, reciban un cordial saludo. Y a los miembros de la Defensoría del pueblo de las regionales norte de santander, Rizaralda y san andrés. en este momento, según me informan, más de 120 defensores públicos de todo el país pendientes de esta actividad. hoy eh, nos acompañará, gracias a las labores de la universidad libre y del profesor josé maría peláez, director de la maestría en derecho penal de la universidad libre, excepcional cúcuta, realmente un profesor que para los que estamos involucrados con el derecho penal no necesita presentación. Es un autor que en los últimos años ha generado pensamiento eh, profundo, dogmático, eh, importante sobre el derecho penal. Me refiero al profesor Luis Greco, eh, que nos honra, y a mí en lo particular, me honra hoy estar acá presentando este evento y escucharlo sobre un tema que es de mi interés hace muchos años. Eh, para aquellos que no lo conozcan, voy a permitirme leer algunos breves apartados de su hoja de vida, mm, no tan largo porque lo importante es escucharlo. Eh, el profesor Luis Greco eh, estudió Derecho en la Universidad Federal de Río de Janeiro en el año 2000 y finalizó en 2003 su máster en Derecho en Múnich, Alemania. En 2008 se doctoró en Derecho Penal en la misma universidad bajo la dirección del catedrático en Derecho Penal, profesor... Clau eh, Robsin, una persona absolutamente importante para el derecho penal. Eh, unos años después, en su habilitación como catedrático en derecho penal en el 2014, el profesor Greco obtuvo la titularidad en su primera cátedra en derecho penal en la Universidad de Habsburgo, Alemania, que ejerció hasta el 2007 cuando logró su actual cátedra en la Universidad Humboldt de Berlín. El profesor Greco es autor de múltiples obras, artículos especializados, capítulos de libro, pero probablemente hay una obra que es muy cercana a toda la comunidad latinoamericana, porque es una obra de obligatoria lectura y utilizada por jueces y magistrados para resolver casos muy difíciles. Me refiero a la ampliación y actualización de la quinta edición de la obra de referencia del profesor Claude Robcín. La traducción, tratado de derecho penal, parte general, tomó uno, fundamentos, la estructura de la teoría del delito. Entonces, el día de hoy el profesor Greco ya no nos va a hablar de teoría del delito, ni los fines de la pena, ni la teoría de la pena como nos tiene acostumbrados, al menos en Latinoamérica, sino nos va a hablar de un tema de, proces, de proceso, de procesal penal, titulado Proceso penal y reglas de exclusión de prueba, un tema que desde probablemente 1914 es un tema en el que... No se ha dejado de estudiar, no se ha dejado de hablar de él, porque pone en juego las dos grandes corrientes del proceso penal, un eficientismo que busca la condena de las personas que cometen delitos, pero también un garantismo que entiende que solamente bajo el respeto de ciertos derechos importantes se puede imponer una pena a una persona. Y sobre todo reglas de exclusión de pruebas relevantes y fiables, cuando estamos dispuestos como sociedad a alejarnos de la verdad y excluir un elemento de conocimiento para la toma de una decisión penal. Profesor Greco, el auditorio es suyo, alrededor de una hora, si gusta un poco más. Y a partir de ahí vamos a formular preguntas. Eh, invitamos a las personas que están aquí presentes, también a las que están conectadas por Facebook y por Teams, a hacer preguntas. Las que están conectadas, por favor, hacerlas por escrito, estaremos muy pendientes y en el momento del diálogo se las formularemos al profesor Greco. Doctor Greco, un honor escucharlo. Gracias, Ronald. Gracias a todos los presentes. Gracias a los amigos que me asisten por, por internet, por, parece que es por Facebook. Es una alegría estar aquí en la Universidad Libre de, de Cúcuta. Les debo la invitación a mi amigo a José María Veláz y también, principalmente, claro, a Vadí Gómez de la Unilibre de, de Bogotá, que no está aquí con nosotros, pero también es un gran amigo a quien le debo esta, esta posibilidad de visitar a Colombia. Y, y la idea ahora es hablar un poquito de proceso penal. Yo sé que la gente me conoce más como, como hombre del derecho penal material y es verdad que así mi corazón está más en el derecho penal material que en el derecho penal procesal penal, lo confieso, pero Ronald Sanabria, el amigo que me acaba de presentar, profesor aquí de la Unilibre, me ha dicho que queríamos hacer una actividad con los defensores públicos y yo, yo pensé, caramba, los defensores que ya tienen que lidiar con tantos problemas en la, la vida práctica, seguro que no quieren escuchar mis filosofías, mis teorizaciones, entonces vamos a hablar de una cosa un poco más cercana de su vida, que es el problema de las exclusiones probatorias. Pero yo no he venido aquí para hablar del proceso colombiano, que no conozco. Yo tengo, no, no, no sé prácticamente nada del proceso penal colombiano. Mi idea hoy, entonces, para explicarles cuál, cómo voy a proceder, es contar un poco de la discusión alemana sobre la materia de exclusiones de pruebas, sobre la materia. Entonces, decimos en Alemania prohibiciones de valorar la prueba. Ese es el término alemán utilizado. Prohibición de valorar la prueba. De esto que voy a hablar y mi objetivo es doble. Mi objetivo es principal. Uno, ofrecer un panorama muy cortito, muy rápido de la discusión alemana, de las principales posiciones que ahí existen. E enquanto eu ofereço este panorama, eu vou tentar cumprir um segundo objetivo, que é um pouco esboçar minha posição, porque tenho uma posição sobre este tema que é uma posição bastante diferenciada, um pouco compleja e me gustam as coisas simples, mas eu acho que o tema tem algumas complexidades do qual não é es possível escapar. Então esses serão meus dois objetivos: Um objetivo descriptivo contar-lhes, dar uma notícia de como é a discussão. alemana y al mismo tiempo ofrecer un poco mis, mis ideas. Y les diría también, si ustedes quieren leer un poquito sobre el tema, si lo que voy a contar aquí está dicho más o menos en un artículo que salió en un libro homenaje español hace poco tiempo, libro homenaje al profesor Queralt de la Universidad de Barcelona. Salieron, han salido de ahí las ideas esenciales que voy a presentar Ahora, hay una versión más amplia de, con estas ideas en un artículo que salió solo en Alemania, un artículo más largo de unas 30 páginas que no está traducido, pero también es muy para el derecho alemán, el Libro Homenaje al profesor Klaus Rogal. Ok, entonces, y antes de empezar, vamos a hacer entonces solo para la estructura de todo. Voy a hablar entonces de las teorías que existen en Alemania, criticarlas y al mismo tiempo que las critico, voy dejando surgir mis propias ideas. Voy entonces a combinar los dos objetivos en mi estructura y antes de empezar con las teorías, yo quiero recordar o recapitular o quizás iniciar ustedes en algunas premisas del proceso alemán que uno debe conocer para poder entender un poco la discusión. Porque claro, proceso mucho más que el derecho penal material es un... Una totalidad, en el sentido de que uno nunca consigue entender una parte, un pedacito, sin entender el todo. Las cosas son muy dependientes de un contexto más amplio. Entonces les quiero ofrecer de los primeros cinco minutos, y la verdad, los segundos cinco minutos, los primeros ya pasaron, los, los próximos cinco minutos, una pequeña noticia de la estructura del proceso alemán para que el resto que voy a contar sea más, más comprensible. Bien, vamos entonces, empezando con esto, con estas premisas del proceso alemán que en ningún artículo alemán sobre el problema de la prueba va a contar a uno, porque ya se supone conocido, ya se supone conocida. Bien, el proceso alemán no tiene estructura dicha acusatoria. Tiene una estructura que uno podría llamar de mixta o en Alemania se habla del proceso reformado, ¿de qué se trata? Sí, el proceso medieval alemán era um processo inquisitorial, em que não existia uma fiscalia, existia um juiz que investiga, que também acusa e que também juzga. E há alguns outros detalhes que não nos interessam aqui. E no século XIX, por influência, especialmente do direito francês e das reformas napoleônicas, se há houve um movimento muito grande na Alemanha em favor de um processo oral de jurados, então com princípio de oralidade de Inmediación, inmediatez, ¿cómo se dice? Inmediación de uh, uh, personalidad, inmediación, publicidad, todo esto y la reforma del fin del siglo XIX ha intentado realizar justamente esto. Hoy en Alemania lo que se tiene sí es, son dos fases, una fase inicial que se llama, aquí se llama de sumario, imagino, pero en Alemania se llama de la investigación. com investigação preliminar, o procedimento de investigação, processo de investigação, é e nesta fase, esta fase está nas mãos da fiscalia. A fiscalia vai investigar os hechos de forma bastante, bastante cuidadosa, bastante vai interrogar a cada testigo, vai levantar todas as pruebas Ela, juridicamente é ela que faz isto, facticamente é a polícia quem lo faz. Isso. Não é normalmente o fiscal. Que interroga el testigo es la policía quien lo hace, pero lo hace como representante de la fiscalía. Así que funciona. Llega un momento con la fiscalía a investigar, a terminar de investigar los hechos, ella tiene dos opciones. La primera opción es promover, interponer la demanda, la llamada acción penal, la, la anclaje, la acusación, y entonces liberar el proceso de sus manos que va a pasar a las manos del juez o pedir el sobre, o no pedir, o proceder al sobreseimiento del hecho porque le falta al hecho el grado mínimo de sospecha necesaria para pasar a la próxima fase. ¿Qué grado es esto? Es un grado que uno llama de sospecha suficiente, hinreichender verdacht, un grado en que uno dice que la fiscalía tiene que suponer, tiene que hacer una previsión, una, un pronóstico de probabilidad preponderante de condenación. Si ella no puede hacer este pronóstico de que hay una más pro, probabilidad de que uno condene, de que, que uno absuelva, ella no puede entrar en proponer la acusación. En el momento que propone la acusación, esto llega a las manos del juez, a partir de este momento... La fiscalía pierde buena parte de su importancia en el proceso y el proceso pasa a las manos del Poder Judiciario, que va en el juicio oral. Sí, Él, él tiene que primero ver si acepta la acusación, si la acepta. Él, para aceptarla, tiene que confirmar este juicio, este pronóstico de la sospecha suficiente, aceptar la acusación y in dar inicio al juicio oral. Y en el juicio oral será. El propio juez, el juez presidente del, del tribunal, quien va a producir la prueba, interrogar los testigos, leer los documentos, todo, y será él que, si no más el fiscal, que exigirá la producción de alguna, de alguna prueba. Y lo interesante es como en Alemania existe un principio de oralidad bastante estricto. Todos los testigos que en el sumario fueran interrogados por... La policía en nombre de la fiscalía, ahora tendrán que hacerlo de nuevo. Y el interesante también, esto me parece muy importante entender, es que el juez, he dicho, el juez decide si abre el juicio oral. Esa decisión de abertura, se llama Eröffnungsbeschluss, esa decisión de abertura, el juez, juez la toma leyendo el sumario, leyendo todos los elementos de prueba que le han ofrecido el, la fiscalía. Y después, en la audiencia, todas las pruebas de, tendrán de ser producidas nuevamente, pero el juez que va a conducir la producción de pruebas en Alemania ya leyó el sumario. Entonces ya conoce lo que ha dicho cada testigo en el sumario. Él va a tener que ver ahora si el testigo repite lo que fue dicho a la policía, a la, porque en el momento del juicio oral... É o momento em que se podrá exercer de forma amplia o direito de defesa. É mais ou menos esta a ideia. Então, me parece importante explicar isto, porque, por exemplo, já se vê uma coisa: que na Alemanha, deixar de aprovechar uma prueba en el juicio oral não significa que o juez não conozca a prueba. Isto já cambia muito em relação a outros lugares, como por exemplo Estados Unidos, como vocês já sabem, em que muitas vezes os Jurados, el normal que el jurado ni siquiera sepa de la existencia de una prueba excluida. El juez alemán sabe de su existencia. Se espera de él, pero que no se deje influenciar por esto. Si esto es humanamente posible, yo no sé. Yo diría que no, pero es así. Le estoy intentando explicar estos, estos presupuestos que en principio toda la gente conoce, pero ni, ni, no es siempre que va a decir en sus trabajos sobre. Sobre el tema. Entonces era la primera cuestión que quería, primera circunstancia que quería aclarar estas cuestiones de la estructura del proceso. Y ahora una observación sobre el término prohibición de valorar la prueba. ¿Qué significa esto? Como he dicho, en Alemania no se habla de regla de exclusión. Ese es un término americano exclusionary rule. En Alemania se habla de prohibición de valorar la prueba. ¿Qué significa valorar la prueba? Eso es un término técnico también en la Alemania. Valorar la prueba significa basarse en ella para fundamentar una decisión del juicio. Significa concretamente que cuando decimos que hay una prohibición de valorar a la prueba, esto solo significa que el juez no puede basar una condena en esta prueba, no puede basar una absolución en esta prueba, o se si puede o no hay una discusión también, dejemos de lado ahora. Pero no puede basarse en no puede basarse para una decisión sobre una prisión en esta prueba, no puede basarse en ninguna de sus decisiones en esta prueba. Es solo esto. No significa que el juez no pueda conocer la prueba, él la conoce, no, como ya he dicho, y no significa que la prueba, especialmente si hay una ilicitud en el sumario cualquier y esta prueba tenga que ser excluida después, uno lo sabe ya. No significa que uno no pueda aprovecharla para descubrir otras pruebas. No significa que uno no pueda usarla como uma línea de investigación. Esto é es possível. Entonces, la proibição de valoración de la prueba es un concepto bastante formalista en Alemanha, que simplesmente dice que el juez no menciona esto en su fundamentación para, para imponer alguma medida favorable al, al acusado. Se cuida solamente de esto. No é es mucho, de verdad. A veces yo me pregunto si a discussão alemã sobre esse tema que é bastante intensa se merece a pena porque já vou ao final falar um pouco desta ser uma crítica a esta discussão e a estas estas premissas também que acabo de, de, de exponer ok esta era a parte do background que eu queria mencionar só para que entendam de que vou a falar agora agora con com as teorias vou falar de creio que uma dois, umas quatro teorias creio Y ustedes van a ver que voy a defender principalmente la segunda. La, empiezo con la teoría dominante, la posición dominante, que es la posición más defendida, defendida por la jurisprudencia hace hace algunas décadas y tiene muchos defensores también en la doctrina. Y en la doctrina fue nadie menos que Ernst Belling, el mismo Belling de la teoría del tipo penal, que tiene un libro importantísimo de derecho procesal penal, uno de los mejores que yo ya he Leído y Belling escribe en 1914 hace más de 100 años entonces un librito sobre las prohibiciones de prueba en el derecho procesal penal y dice el siguiente que a las veces la búsqueda de la verdad que es algo importante ella para ser realizada de forma completa tiene que pasar tiene que pasar por la violación de otros valores que son más importantes que la búsqueda de la verdad. La verdad no es el único que nos importa en el derecho procesal. Hay otras cosas que nos importan también. Entonces Belling propone una ponderación. Y esta es la primera teoría, la llamada teoría de la ponderación. Uno tiene que valorar de un lado cuánto importa la búsqueda de la verdad y de otro cuánto importa la regla. que foi violada a regra processal que foi violada e eu tenho que comparar as duas coisas e ver em las situações em que as regras violadas são regras muito importantes por exemplo a proibição de torturar coisas assim estas são situações situações onde eu um não pode utilizar a prova, pero defeitos mais pequenos defectos com menos importância quando os direitos fundamentais afectados não sejam direitos tão centrais quanto a dignidade humana Sejam direitos mais periféricos, não vou dar muitos exemplos agora. Esto, aí se cairia na ponderação e haveria que decidir caso a caso. Algo que, por exemplo, em uma investigação sobre um delito de hurto ou de. pode generar uma proibição de valorar uma prueba, já não generaria, em um processo por um delito de homicídio, uma proibição de valorar uma prova. E para dar alguns exemplos agora. decididos con base en esta teoría de la ponderación. Los diarios que eran muy discutidos en la jurisprudencia alemana si esto era utilizable o no. Hubo un caso, les cuento rápidamente, de un sujeto, de un tipo, que fue acusado de matar a una señora a machadadas. Machadadas se dice. ¿Ah? Ma machetazos. La señora estaba... En el jardín de su casa, uh, así, to, tomando un baño de sol, se dice esto, ¿sí? Un baño de sol, relajando, vino el tipo con una, una hacha, una, un, no es machete, porque machete es una faca grande, ¿no? ¿Ah? Con una hacha, son unas, unos hachazos, exacto, era esta palabra que estaba buscando, y, usó, y la mató a hachazos, parecía que estaba siendo acusado, y había una dificultad. De encontrar pruebas de que era él y todo Y han hecho una, una, una búsqueda en su, en su casa Y han encontrado un diario suyo Donde él contaba que estaba, tenía muchas dificultades con el sexo femenino Que las mujeres no le prestaban atención Y que las odiaba Y que algún día iría a hacer alguna cosa contra una de ellas Que iría a cogerse una hacha Y quería hacerlo Más o menos eso, estaba todo en su diario E lo han condenado com base nesta en en esta prueba, e la coisa acabou sendo chegando hasta o Tribunal Constitucional Federal Alemão, que confirmou que a decisão estava correta, argumentando principalmente assim: quizás ter em diario diárias algo ilícito, algo que uno não pode ser, mas aqui se trata de homicídio, más de um homicídio calificado por alefosia, então é um delito muito grave, é um processo por um delito muito grave que não pode quedar sem Entonces, en la ponderación de lo que uno pierde de un lado, privacidad, y lo que uno puede perder del otro, que es la punición por un homicidio calificado, uno puede aceptar esta impunidad, entonces tiene que castigar, en este caso tiene que utilizar esta prueba. Es muy discutido si esto es correcto o no, pero esa es la posición de la jurisprudencia alemana. Entonces, en Alemania, es una cosa que yo debería también haber dicho en el inicio, hay... algumas poucas proibições de valoração de prueba que estão definidas expressamente em la lei, em pouquíssimos casos. Em la maioria de los casos em que há alguma regra, não se diz claramente qual é o resultado de não atender a esta regra. Se es é uma regra de competência que diz algo tem que ser hecho por ordem do juez. A polícia não vai ao juez e o faz diretamente. Uma búsqueda domiciliária, por exemplo. Aqui há discussão se si isto provoca, se. Si os objetos obtenidos podem ser introduzidos no processo ou não, e a solução da jurisprudência geral é es esta, ponderação. Aqui nestes, os casos em que há uma regra clara sobre a proibição de valoração de prova, se si se aplica a proibição de valoração. São pouquíssimos casos em que há estas regras claras, um clássico está em 136A del Código de Processo Alemão, que é o caso em en que em en interrogatório do imputado en el, En el sumario, pero también en, la, en el juicio oral, uno se, uno usa de la, de fuerza, de fraude o de cosas así. Estas declaraciones del imputado no son utilizables contra contra él. Pero la mayoría de los otros casos, casi todas las reglas de cualquier proceso pueden ser desrespetadas y por veces producir una prueba. La jurisprudencia hace en general esta ponderación. Y más importante, la jurisprudencia también dice que la Prueba en principio debe ser utilizada. La no utilizabilidad de la prueba es la excepción. Y la razón es que en el, el proceso penal se trata de buscar la verdad. Excluir la prueba dificulta la búsqueda de la verdad. Entonces, solo se puede aceptar la no valoración de una prueba en situaciones excepcionales, dice la jurisprudencia. La regla es que la prueba puede ser utilizada. Solo en situaciones excepcionales no puede ser. Y esta doctrina de la ponderación es muy discutida, muy criticada, mucha gente le opone muchas cosas, no voy a desarrollar aquí, recapitular aquí todas las críticas. Una crítica que me parece muy pertinente es que es una postura bastante sí, insegura, casuística, es una postura que no lleva a resultados claros en, más allá de situaciones como de la de la tortura. En los otros casos todos uno se queda sin saber exactamente cuál es el régimen, si la prueba obtenida puede o no ser valorada. Claro, la jurisprudencia ha llegado a algunas concretizaciones de la regla. Por ejemplo, se dice que una violación de una regla procesal, que es realizada la violación con, con, uh, de forma premeditada, con dolo o con culpa grave, esto lleva necesariamente a una prohibición de valoración de la prueba, pero fuera de estos casos no es así. Y entonces hay muchas subreglas, pero aún así ellos no resuelven todo, se queda un gran espacio de inseguridad. Y hay un otro problema que también me parece muy relevante, que es el problema de que con la ponderación lo que uno acaba haciendo es decir lo siguiente, que el atendimiento de las reglas procesales solo importa en procesos por delitos más leves en procesos por delitos graves, uno no tiene que atender las reglas procesales, porque al final de cuentas uno siempre puede decir, mira, se trata aquí de un homicidio calificado, no podemos dejar, dejar esto impune, y con este argumento uno no tiene más que aplicar el código de proceso en la persecución de delitos graves, y esto no puede estar correcto. En, pero a mí me parece, aunque reconociendo la fuerza de estos dos contraargumentos, me parece que la... La teoría de la ponderación tiene un núcleo de verdad y el núcleo de verdad es su preocupación con no perder pruebas buenas, porque lo que hay que reconocer es que es el propio derecho material, con el principio de culpabilidad, con la regla de que uno no puede punir un inocente, quien exige que en el proceso penal la verdad importe. Entonces, uno no puede descartar pruebas sin razones muy buenas para esto, porque descartar pruebas significa, y esto hay que reconocer, esto lo dice el Tribunal Supremo Alemán, es dificultar la búsqueda de la verdad. Esto hay que reconocerlo. En este punto el tribunal tiene razón. Pero el problema que me parece, sí, que existe es que con la ponderación, lo que uno no entiende es por qué la respuesta a una violación de una regla procesal, tiene que ser necesariamente la exclusión de la prueba. Uno puede imaginar varias respuestas a una violación de una regla procesal. Una primera sería sancionar el agente estatal que viola la regla, imponerle una, una sanción disciplinaria, imponerle una, una, un resacimiento del daño frente a la justicia civil. Uno podría imaginar... Una rebaja de pena en caso de condena. Uno podría imaginar un sobreseimiento del proceso en casos más graves. Uno podría imaginar una especie de declaración pública de que una regla procesal fue violada para una especie de satisfacción simbólica. O sea, hay varias cosas que podrían derivar de una violación de una regla procesal. No tiene que ser una exclusión de la prueba. ¿Por qué la exclusión de la prueba? Este me parece ser el problema central no solo de la teoría de la ponderación, también, pero principalmente de cualquier teoría de la exclusión de la prueba. Si la verdad es algo importante en el proceso, excluir prueba es algo problemático. Entonces necesitamos de buenas razones para esto. ¿Por qué excluir pruebas solo porque hay un error? ¿Por qué no reparar el error de otra forma sin sacrificar la búsqueda de la verdad? Creo que es esta la pregunta esencial que tiene que ser dirigida a la teoría de la ponderación. A que la teoría de la ponderación no responde. Y con eso termino la parte de la teoría de la ponderación, paso a la próxima teoría, que es la teoría del fin de protección de la norma. Es la teoría que yo voy a defender también. Esta teoría es muy difundida entre la doctrina. Y me parece que la manera más fácil de explicarla es conectándola con la que acabé de decir, de si, o sea. Entender esa teoría como una tentativa de dar una respuesta al problema que acabaré de describir. Al problema, vamos a llamarlo, el problema de la falta de conexidad entre la infracción a la regla procesal y la consecuencia jurídica exclusión de la prueba. ¿Cómo crear esta conexión? Es esto que intenta hacer la teoría del fin de protección de la norma. ¿Y cómo lo intenta hacer? Lo voy a explicar con base en un ejemplo que es clásico en la jurisprudencia alemana para el desarrollo de la teoría. Está en el vigésimo cuarto volumen de la... Jurisprudencia, el, volume, el repertorio oficial de la jurisprudencia del Tribunal Supremo Alemán. Es el caso del residente de medicina, por así decirlo. Se habla de un residente, ¿no? Estas es personas que han terminado la facultad de medicina, pero no son médicas. Tienen que pasar un periodo así en hospitales, haciendo practicante practicantes de medicina. Entonces, sería esto. ¿Qué pasó? Alemania conoce un dispositivo muy raro. que poucos países conhecem, que é um dispositivo que autoriza o juiz a ordenar que um médico extraia uma amostra de sangue de um imputado para ser proceder a testes de, por exemplo, álcool em sangue, testes de droga, os mais variados testes. pero o dispositivo lo autoriza, então, com base em uma ordem judicial. Isso mudou. últimamente, pero la decisión es de los años 50-60, entonces en la época aún tenía que ser orden judicial y principalmente eso tenía que ser hecho por un médico. En el caso concreto pasó así, el tipo había, se cuidaba de un proceso, creo, por conducir el vehículo embriagado, la policía lo ha parado, lo ha conducido a un hospital para que se le retirara la muestra de sangre y no había ningún médico en el hospital había si sí, un practicante el practicante ha retirado la muestra de sangre la ley dice que tiene que ser el médico se violó entonces la norma procesal no fue el practica el médico sino un practicante quien ob, ha obtenido la muestra y el problema era si se puede valorar esta prueba que dice que el sujeto estaba con un nivel determinado de alcohol en el sangre qué ha dicho el tribunal supremo Sí, se puede valorar esta prueba. ¿Y por qué? El Tribunal Supremo ha dicho lo siguiente. La regla que pretende, no, que impone que sea un médico que hace la extracción de sangre, tiene una finalidad. ¿Cuál es? Proteger la salud de la persona afectada. La finalidad no es proteger la calidad de la prueba. Es apenas proteger la salud de los afectados. Como la finalidad es la protección de la salud, yo no tengo que descartar la prueba. Basta que... Yo, yo puedo utilizar la prueba que continúa válida, continúa con su valor de su valor epistémico, su valor de conocimiento, independientemente de haber sido extraída por un, un médico o por un practicante de medicina. Esa teoría me parece fundamentalmente correcta. Su pro, ella responde a la pregunta que acabo de formular a la teoría de la ponderación: el porqué de. Uno excluir prueba en ciertas situaciones. Esta conexión que a las veces existe entre la regla y la calidad de la prueba. Lo que la teoría acaba diciendo es el siguiente: reglas que no tienen nada que ver con la calidad de la prueba, si desrespetadas no tienen que llevar al descarte de la de la prueba. Uno puede aprovechar esta prueba, en principio, cuando las reglas tienen que ver con otras finalidades, tienen que ver con la protección de otros derechos que nada afectan la calidad. De la prueba. De aí se si já se deriva uma primeira tesis. a contrário, por inversão, as regras que têm que ver com a qualidade la, la prova, se violadas, têm que generar uma un, proibição de valoração. Que regras são estas? Eu diria que aqui, um tem uma certa dificuldade de identificá-las. Pero regras, por exemplo, que têm que ver com com la En Alemania hay una gran discusión, no hay más, ya está aclarado que la regla de dar al, decir al imputado desde el inicio que tiene el derecho de estar en silencio, si uno no le avisa, no le instruye sobre su derecho, sus declaraciones no pueden ser valoradas. Y esto, aquí no se hace ponderación, dice la jurisprudencia, aquí es así. Yo diría, sí, esto está correcto, ¿y por qué? Porque a mí me parece que la instrucción sobre el derecho de permanecer callado, tiene no solo, pero también fundamentación epistémica, en el sentido de que uno sabe que muchas personas, por miedo, por cualquier razón que sea, confiesan algo que no han hecho. Entonces el legislador quiere que la persona sepa que no tiene que hablar, también para proteger al inocente de confesar algo que no ha hecho. Una afirmación que uno hace a la policía en un momento... muy cercano al, 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 a las circunstâncias todas do leito. Em um momento em que uno não sabe que pode permanecer callado, é uma declaração que não merece mucha confiança. entonces esta prueba não pode ser utilizada. Es, me parece que é a explicação. Eu diria também: tortura, em princípio, há também um fundamento epistémico. no solo há outro fundamento, pero também um fundamento epistémico. A prueba obtenida por tortura não é uma prueba confiável. Então, não podemos nunca utilizar. É um pouco esta a ideia. Mas eu também diria que há outros casos, mais allá de estos casos de não confiabilidade de la prueba, ou seja, de regras processais de índole epistémica, ou seja, que querem garantizar a qualidade de la prueba, cuyo desatendimento também genera uma proibição de valorar a prova. Eu reconoço mais duas situações que explico também en este artículo. Uma seria. Las son las reglas que tienen que ver con el dicho contradictorio o en alemán se dice rechtliches Gehör. Creo que la traducción para nuestro contexto latino es contradictorio. Son las reglas que dicen respecto al hecho de que uno tenga que ser escuchado antes de que el determinado elemento sea aprovechado por el juez en su decisión. Si se viola uma regra dessa natureza que le dá ao imputado uma chance de manifestar-se, ele não se manifesta porque não ha obtenido a chance, me parece que o elemento probatório sobre o qual não se ha podido manifestar tampouco pode ser utilizado. E o problema aqui não é mais a confiabilidade de elemento, sino a ideia de respeito ao princípio de contradição ou de contraditório. Como se diz isto aqui? De contradição. E. Por fin, yo reconocería también que hay reglas que son basadas en derechos que tienen como contenido que el otro no sepa algo de mi vida. Por ejemplo, todo el contexto de los delitos, derechos de privacidad. Derechos de privacidad son un derecho a que el otro no sepa algo sobre mí. Si alguien invade mi privacidad, y lo cuenta, yo diría que no solo la invasión es una lesión a la privacidad, sino contarlo a otro también lo es. Entonces, en estos derechos que yo digo, derechos a un no conocimiento por los otros, yo diría que también se justifica una, una no valoración de la prueba. Ejemplo clásico, también de la jurisprudencia alemana. Uno hace una grabación ilícita de una conversación con otra persona. En Alemania hay un delito. De grabaciones não autorizadas de uma conversação privada. Não sei sé se si aqui assim lo é também. Pero assim, se eu estou charlando com meu amigo uh, José Maria, que aqui está, e estou gravando todo com meu celular, estou cometendo um delito. José Maria tiene um direito a não tener sua conversação gravada sin saberlo. Não sua conversação pública, aqui estou falando em internet. Aqui a gente pode gravar e listo. Pero se eu estou falando de forma reservada com alguém, tenho este direito. Agora, reproducir esta gravação é uma segunda violação de este direito. Então, já há decisões antiguas del Tribunal Supremo Alemão que dizem que a prueba obtenida por meio de la grabación ilícita tampoco pode ser reproducida na audiência. E se não pode ser reproducida na audiência, não pode ser valorada, não pode ser aprovechada. Por quê? Porque reproducirla seria violar o direito uma segunda vez. E eu intento capturar essas ideias bajo esta categoria de os direitos a um não saber por outro. Derechos a um controle sobre uma determinada informação. Poderíamos falar de direitos de privacidade, mas também todos esses novos direitos de proteção de dados pessoais entrariam aqui também. Eu diria que também são direitos a um não saber e o não atendimento a as regras que permitem que uno intervenga nestes direitos também tem que generar uma Prohibición de valoración de la prueba. O sea, me parece que, entendida bien la teoría del fin de protección, esta es mi versión de la teoría del fin de protección. Hay tres casos en que uno puede admitir pruebas excluidas, o sea, pruebas no valorables, en la terminología alemana. Reglas con fundamentación epistémica, o sea, que tienen que ver con la calidad de la prueba. Reglas que tienen que ver con el atendimiento del principio de contradicción. Y tres, reglas que tienen que ver con derechos de privacidad, con derechos a un no saber. Fuera de estos casos, ¿sí? no me ocurre un cuarto, una cuarta hipótesis en que uno pueda afirmar una exclusión de prueba. Concluyo esta exposición de la teoría de fin de protección y confieso, antes de concluir, solo más una observación. Claro, el gran problema de la teoría de fin de protección es que uno siempre puede disputar si determinada norma tiene realmente este fin de protección que le he dado. Si la norma sobre el derecho. Al, a, a ser instruido del otro derecho del derecho al silencio tiene realmente esa, solo esa finalidad epistémica o en primer lugar o en lugar relevante de la finalidad epistémica que le he eh, atribuido o si la finalidad es otra no sé si solo garantizar el derecho de defensa de defensa o la, el estatus de sujeto procesal o cosas así pero a mí me parece que de esta dificultad no hay cómo escapar toda teoría de así va a tener que discutir un poco el fin de protección de una norma, también la teoría de la ponderación va a tener que discutirlo, no hay mucho cómo escapar de esto, pero reconozco, esto es la verdadera dificultad de la teoría del fin de protección, identificarlo, cuál es el fin de protección de cada norma. Yo había dicho en el inicio, si ahora concluyo esta exposición bastante personal de la teoría del fin de protección, he expuesto la teoría, pero en mi versión de ella, con esas tres concretizaciones, que son mías, y ahora paso a más. Había dicho que hablaría de dos teorías, voy a hablar de una sola, que es la teoría de la disciplina, la teoría del sancionamiento. Solo voy a hablar de esta. Hay una otra interesante, solo la voy a mencionar, pero no la quiero explicar mucho para no cansar a la gente y para que podamos discutir un poquito más. Se llama Teoría de los Derechos de Dominio sobre una Información. Solo. Menciono, y si uno quiere leer más sobre esto, me pregunta después, eh, o quiere saber más, yo hablo en la discusión. La teoría del sancionamiento, o del, de la disciplina, dice más o menos lo siguiente. Si uno, como policía, como fiscal, puede respetar las reglas procesales sin consecuencia, ellas no tienen más que ser respetadas. Entonces no necesita de la prohibición de valorar la prueba como una sanción para disciplinar las instancias de persecución. Ellas tienen que ser el fin de las de la regla de exclusión o para usarlo, usar la terminología alemana, el fin de la no valoración de la prueba está en garantizar que las instancias de persecución van a respetar las reglas procesales. Ellas tienen que ser castigadas por no respetar las reglas procesales. Es esto que dice la teoría de la disciplina, la teoría del sancionamiento, algunos hablan de la teoría de la prevención general, la teoría de la intimidación, hay varios términos, es toda la misma cosa. ¿Qué decir de esta teoría? Sinceramente, el problema de la falta de conexidad, que conex, conexidad se dice, de conexidad que he identificado en la teoría de la ponderación, existe aquí también. El hecho de que un policía no respete la... El, el código de proceso, para mí, no justifica que uno le otorgue un beneficio al acusado. Justifica, sí, que uno imponga una pena al policía, que uno le imponga una, una sanción cualquiera, pero el policía no es sancionado de verdad cuando la prueba no es utilizada. Para él, Se eu fora polícia, me disseram, tu trabalho vai para lá basura, porque traraste mal. Eu diria, ok, comigo não passou nada. Passou algo bueno sim, com o acusado. Mas comigo, enquanto com quanto polícia, não passou nada. É como quando eu dou uma nota como professor e alguém cambia minha nota, o outro que pode cambiar Sinceramente, a mim me dá igual. Eu não tenho nada a ver com isto. É... Então, se falar aqui em uma disciplina, em um sancionamento del polícia Quizás o único policial que se vai sentir sancionado aqui é o que tem amor por seu trabalho, pero ele que faz seu trabalho como burócrata. E às vezes, eu diria, é bom bueno que a gente tenha amor por seu trabalho, pero em certos setores é melhor que haja seu trabalho só de forma confiável também. Eu não sei. Sé. Os outros não vão sentir-se sancionado de maneira nenhuma, vão simplesmente seguir adelante. E então, a tese de la sanção por a exclusão probatória por la nova de uma prova me parece uma tese fantasiosa, pero esta tese tiene bastante importancia también dentro da jurisprudência alemana, es é una tesis que aparece dentro de la teoría de la ponderación como un um elemento de ponderación. y con esto me acerco del fin, no quiero hablar, había dicho que habría de cuatro teorías, me he contentado con tres, quiero acercarme del fin con la conclusión así assim, mais cerca, uma conclusão, acercando-me à conclusão. Ustedes que eu penso que a teoria correcta, que a postura correta é a teoria do fin de proteção. Que eu reconoco que essa teoria tem problemas de definir onde está este fin, pero identifiquei três casos em que me parece que este fin é identificável: três grupos de normas, normas epistêmicas, normas que têm que ver com o princípio de contradição e normas que. tienen que ver con derechos a un no saber ajeno. Y he criticado las otras dos grandes concurrentes, la teoría de la ponderación y la teoría del sancionamiento, como teoría que no explican el porqué de la exclusión de la prueba, que simplemente dicen, hay un error y ahora uno excluye la prueba, pero no dicen por qué del error tiene que suceder exactamente esto y no una otra consecuencia jurídica cualquiera. Y lo que yo... Solo mencionaría en el final, es que esta discusión por interesante que sea de una perspectiva teórica, yo la encuentro interesante, si no la encontrara no habría escrito sobre este tema, se relativiza en la práctica cuando uno piensa que en Alemania, especialmente en perspectiva alemana, el juez que va a fundamentar la decisión, especialmente la decisión de condena, conoce si sí, la prueba que no valora, solo no puede reportarse a ella. Y hubo un autor, un autor de Frankfurt llamado Matthias Jan Que em certo momento publicou uma investigação muito, muito cortita, não era um estudo empírico amplo, em que examinava os casos em que o Tribunal Supremo anulou, cassou uma decisão do Tribunal de los Hechos por haber utilizado uma prueba não utilizável. E o que Matias Jan verificou é que em todos estes casos, ou em todos, Cuatro de cinco, era una gran mayoría de los casos. No me acuerdo más de los detalles del artículo. El Tribunal Supremo casó la decisión, el caso ha vuelto a un creo que a un otro tribunal, pero se lo condenó el sujeto sin aprovechar la prueba que el tribunal dice que no era aprovechable. O sea, en el final, yo no sé si por detrás de la teoría de la no valoración de la prueba, al menos en un proceso como el alemán. No existe también una cierta hipocresía en que en el final uno va a condenar el que uno sabe que es culpado, pero uno va a tener solo el cuidado de no formular su decisión reportándose al medio de prueba que posiblemente uno podrá excluir. Entonces, este, esta reserva uno tiene que hacer también cuando uno intenta recepcionar estas ideas que. Para un alemán excluir la prueba es simplemente decidir sin mencionarla, pero conociéndola. Y esto también es un problema. Algunos autores más antiguos, los años 50, 60, el gran procesalista alemán Eberhard Schmidt, que fue el continuador del libro de Franz von Liszt, quizás alguno de vosotros lo conoce, el libro de derecho penal material de Franz von Liszt, Eberhard Schmidt criticaba esto en los años 50, 60 y decía que habría que separar el juez que toma la decisión de abertura y que entonces conoce el sumario, no permitir que él decidiera participar de la sentencia. Pero esto nunca se, se, esta, esta medida de reforma nunca se ha tomado en Alemania, principalmente por el argumento de que si es el juez quien va a conducir la obtención de la prueba, la producción de la prueba en el juicio oral, él tiene que saber en qué dirección lo va a conducir, entonces tiene que conocer el sumario. Entonces, uno ve bien que quizás la exclusión de la prueba, la no valoración de la prueba, sea así un, un, un cuerpo extraño en un proceso predominantemente inquisitorial como el alemán, y que sobre esto habría que pensar también en una reflexión sobre la prohibición de valoración de la prueba en un país como Alemania. Uno tiene también. que voltar a pensar sobre a estrutura do processo. Que não está de toda mal, não me parece que que ele el o processo acusatório estilo norte-americano seja a salvação do mundo. E, pero veo também problemas no processo alemão. Quizás o interessante do direito processal penal por el qual, como he dicho, mi corazón no no se calienta tanto é es que aquí tenemos que aceptar que no hay nunca una solución perfecta. Todas las soluciones van a tener algún problema. Entonces, gracias por la atención, especialmente no solo a los tantos que me están escuchando, me viendo también online, sino a todos los presentes. Estoy más mirando a la cámara que a vosotros, perdón, por esto es un poco el poder de atracción de las cámaras. No sé, pero gracias a todos y estoy ansioso por las preguntas de ustedes. Eh, profesor Greco, muchísimas gracias por su conferencia. Eh, pues hago la invitación a todos para participar y aprovechar el espacio que tenemos de 40 minutos para dialogar con el profesor Greco. Yo me voy a tomar el atrevimiento porque el tema es de mi interés eh, de empezar y hacerle tres preguntas. La primera tiene que ver con eh, si la experiencia estadounidense en lo que se ha denominado. Sí. Eh, si la experiencia estadounidense eh, con la denominada teoría del árbol ponzoñoso o envenenado eh, y sus excepciones, como lo ha llamado la doctrina eh, estadounidense y latinoamericana, especialmente estas tres que son las más divulgadas en el mundo, el, el, la fuente independiente, el descubrimiento inevitable y el vínculo atenuado, si esto también no viene siendo entonces una forma de ponderar. Tal vez una forma de ponderar con base en criterios, pero en últimas uno observa una ponderación. Mi pregunta es si usted ve una similitud con la experiencia alemana, lo que ha hecho la Corte Suprema de Estados Unidos con la creación de estos criterios efectivos. En segundo lugar, es una pregunta sobre algo que ocurre en Colombia y ya lo damos por cierto, por correcto incluso, pero al escucharlo y al escuchar a otros profesores veo que es discutible. En Colombia desde hace muchos años se ha dicho que la víctima puede o tiene el derecho de preconstituir prueba y ese derecho de preconstituir prueba implicaría la posibilidad de grabar de forma subrepticia u oculta a su victimario. Eso ha llevado entonces que eh, grabaciones mm, tomadas sin el consentimiento de forma oculta al victimario de un delito valga la redundancia estos elementos no se consideren ilícitos, no se excluyan en razón a que la víctima tiene ese derecho a hacerlo. Pero en otros países veo que es muy discutible. Entonces, quisiera saber su opinión, lo que hace Colombia. Y finalmente, tal vez la última pregunta que más me interesa, es que veo que mentes brillantes como la suya están a favor de la incorporación de elementos de conocimiento eh, obtenidos violando reglas procesales cuando la fiabilidad no se ponga en entredicho. Usted, de alguna manera, no solamente la fiabilidad, sino trae dos criterios más, pero asume una posición a favor de la, de la, de la admisión. Eh, otras, otros profesores, Jordi Ferrer, Jordi Nieva, han dicho algo similar con otros argumentos, pero llegan a la misma conclusión. Sin embargo, hay una profesora que no, no está de acuerdo, y básicamente voy a citar su argumento, es la profesora Marina Gascon Abellán, y ella el argumento es este. Dice que las sociedades democráticas establecen estándares de protección a los derechos fundamentales, aumentan el estándar de protección. Esa es la razón por la cual exigimos que haya un control previo de un juez. ¿Por qué no permitimos que un fiscal lo haga si es un servidor público? Aumentamos el estándar de protección y exigimos que un juez lo revise. Establecemos muchas reglas. Y ella dice que la, demo, decir, la infracción de esas reglas que aumentan el estándar de protección no genera una consecuencia procesal sería tanto como disminuir los estándares de protección. Eh, quisiera saber qué opina este argumento y si no estamos entonces disminuyendo la protección de los derechos fundamentales. Gracias, Ronald. Yo, yo diría, sobre tu primer argumento, así, no, tu primera pregunta, esas excepciones americanas de eh, fuente independiente, de eh, buena Fides y todo más, también entran en la jurisprudencia. La jurisprudencia alemana la recepciona en determinados casos, las maneja también. Como elementos dentro de una ponderación. Y en algunos casos se pregunta también exactamente esto: si hay una posibilidad de si la prueba hubiera sido obtenida de la misma manera por, por uh, un comportamiento lícito. Ahí algunos traen criterios de imputación objetiva, de nejo, de uh, violación de deber y otras cosas más. Sí, esto hay aquí un cierto diálogo y no es, es muy común que en Alemania en derecho material, un juzgado cite una decisión no alemana pero justamente en este contexto algunas veces ha pasado esto y en la doctrina también, se mira las veces en los Estados Unidos sí. y tu segunda pregunta la, un derecho, supuesto derecho de la víctima a una preconstitución de, de prueba en Alemania la discusión aquí se ha dado principalmente en el derecho material casos principalmente como caso de extorsión de chantaje por el teléfono e um llama chama alguém e le disse mira uh, tú me tem que pagar tanto tenho fotos tuas aqui se não a vou exponer e um não quer gravar isto para aí há discussões porque como eu dicho a gravação de uma conversação privada na Alemanha é delito então há discussões sobre se si incide aqui a legítima defesa ou a estado de necessidade como causa de de exclusión de la antiguridicidad. En Colombia, como uno tiene un más generoso con la exclusión de antijurisdicidad, uno podría pensar el 32, el ejercicio de un derecho, derecho de defensa, alguna cosa así, sería pensable. Pero yo tengo mis dificultades con esas construcciones todas, porque en principio me parece que el derecho de defensa tiene que ser ejercido dentro de los límites de, del código de proceso y del derecho material. Entonces, no sé si... El problema todo aquí, la verdad, es que es difícil salir del círculo, del apetito principio. Yo acabé de cometer una, cuando he dicho que el derecho de defensa tiene que ser ejercido dentro de los límites del derecho material, pero el derecho material quizás conoce también así, el límite del derecho de defensa. Entonces uno no sabe dónde va, qué manda aquí. Yo no sé. La verdad que esta es tu pregunta dos. haria que investigá-la mais. Eu me acordo que na Alemanha a discussão está aqui e que a gente é muito restritiva com justificações. Pero qual é a posição correta? haveria que investigá-lo de forma de forma detenida. Eu não tenho como dar-te uma resposta. E a terceira pergunta: se com isto nós estaria baixando ou nós estaríamos bajando os estándares de proteção. Bem, eu diria que esta pergunta pode ser formulada de forma empírica se si em um país que não conoce uma regra de exclusão há mais violações a direitos fundamentais e a regras processais que em outro em que assim existe, e a isto entender a pergunta assim é não responderla porque não existem essas investigações empíricas, nadie sabe responder. Pero como tese normativa de que se desvaloram os direitos fundamentais caso sua violação se quede sem consequência no processo, isso não me convence porque. Lo que yo diría es, ¿por qué la consecuencia de la violación de un derecho fundamental tiene que ser algo dentro del proceso? En otras palabras, y si uno lo ve bien cuando el procesado es inocente, cuando el procesado, si uno hace una búsqueda en mi casa y no encuentra nada, era una búsqueda ilegal. Decirme que la búsqueda era ilegal, entonces no van a utilizar la prueba, no me sirve de nada, porque no han tenido prueba ninguna, yo soy inocente, no he encontrado nada. Entonces, me parece que violaciones de derechos fundamentales se resuelven con independencia del proceso penal, porque el derecho fundamental no lo tiene, no por ser imputado, sino por ser titular de derecho fundamental, por ser ciudadano, por ser persona. Y entonces, me parece que la conexión, así. Falta aún esta conexión que he mencionado. La protección de los derechos fundamentales puede ser prestada por varias, principalmente por la responsabilidad civil del Estado o incluso la responsabilidad penal del Estado en caso de violaciones de derechos fundamentales. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué pensamos tanto en caso de búsquedas o, o como se dice, de moral, de allanamientos ilegales? ¿Por qué solo pensamos en exclusión de prueba? y no pensamos por ejemplo en el delito de de uh, uh, cómo es el delito de violación de la morada cómo se dice sí de que uno entre en la casa del otro sin la autorización porque de esto que se trata en principio si un policía entra en mi casa sin la, el orden judicial que tenía que que de que tenía que disponer no se trata de excluir la prueba se trata de castigar a este policía por un delito que ha cometido porque há cometido um aleganamento demorada e não há não tem justificação para isto. Então me parece que ele, a afirmação de que a consequência da violação de direitos fundamentais tem que ser a exclusão probatória é um non sequitur. uma coisa não está conectada ao outro. Não tem que construir a conexão. E o fim de proteção é o que tenta tenta construir esta conexão, eu diria. Aló, aló. Hay una pregunta del defensor Luis Oviedo, la voy a leer textualmente. El profesor Greco, cordial saludo. Cuando acudimos a la teoría del fin de protección de la norma de origen en la sala civil de la Corte Suprema Alemana, ¿podría ser un tanto de vaguedad? Pues dejaría la impresión que esta teoría podría ser una reformulación de la teoría de la causalidad relevante. Gracias. Não, sim, sí. sim, sí, não. Não, <laughs> oh, sí, sim, mas a história da teoria do fim de, la teoría de, fin de protección, yo eu confieso que não a conozco em los detalles. A decisão que em general é citada é es esta do prático de medicina e aqui não veo ninguna remissão a uma outra a teoria de direito material a uma teoria de la relevancia o nada que sea. Entonces, y si fuera este el caso, tampoco, esto sería solo una verificación de algo interesante, pero creo que no hablaría ni en favor ni en contra a la, a la teoría. El problema de la teoría sí, y usted tiene razón, razón, señor Oviedo, es explicar dónde está el fin de protección de cada norma. Esto es difícil, y esto yo lo confieso, es una dificultad que el defensor del fin de protección tiene que que enfrentar, pero creo que será de resolverse interpretando a cada norma y uno no tiene mucho cómo escapar de esto, ni siquiera en las otras, principalmente en la teoría de, de, de la ponderación. Esta pregunta es del, del defensor Carlos Bustamante, es una pregunta muy práctica y la idea es qué pasa en Alemania. Nuestra Corte Suprema ha diferenciado, y lo dicen muchas providencias y en la práctica los jueces, el doctor Digo aquí presente me dejará mentir exigen que distingamos los defensores o los, o los que pedimos la exclusión entre eh, prueba ilegal y prueba ilícita. ¿no? La distinción, en resumidas cuentas, es que la ilícita es aquella que afecta mmm, directamente un derecho fundamental y la ilegal es la que infringe una regla del código, pero esa regla del código tendría un alcance al derecho fundamental. De alguna manera, el defensor o el fiscal, eventualmente, pero el defensor sobre todo, tendría que argumentar cómo la violación de esa regla legal... Alcanza a afectar el derecho fundamental, hay una carga argumentativa mayor. La pregunta del, del defensor Carlos Bustamante es: ¿Existe en derecho procesal al penal alemán distinción entre el concepto de ilegalidad e ilicitud de la prueba? Gracias. Así, en, con esas palabras no, pero lo que existía y existe también es una, la identificación de una categoría de reglas que uno no sabe bien cuáles son. Que são chamadas regras de simples ordenação, Bloße Ordnungsvorschriften. Reglas que têm que ver, por exemplo, que seria uma regra como esta? Vamos. Antes, até a decisão fundamental do Tribunal Supremo, que reconheceu que a no instrução sobre o direito de quedarse em silêncio era realmente uma regra fundamental, se dizia sempre: ah, isto é solo uma formalidade. el no atendimiento de esta regla formalidad, es de decir, tú puedes quedarte callado, no tienes que responder. Es si como solo una formalidad, no atenderla no genera consecuencias. Después el tribunal cambió este ejemplo. Y ahora un ejemplo actual. Yo imagino que así, ah, si hay, que sería un ejemplo actual de una de estas reglas de simple ordenación? Caramba, yo no tengo el código aquí también en manos, pero hay una categoría entonces de reglas más de, de formalidad. Así, quizás, si el juez... Sí, por ejemplo, en el interrogatorio, yo tendría que mirar el código, pero en el interrogatorio el juez primero pregunta uh, el nombre y estas cosas del interrogado. Y vamos a suponer que, es, que se olvide de preguntar esto, se olvide de preguntar la dirección del interrogado. Es no atender esta regla no genera ninguna consecuencia. Esta es una regla de simple ordenación. Y esto sería, creo, que vuestra categoría, vuestra categoría 2, no sé. Ahora, uno... No me parece que uno pueda tan fácilmente decir que toda regla que tiene un fundamento en un derecho fundamental ya automáticamente genera una exclusión de la prueba si violada. Uno no puede olvidar que hay también un derecho fundamental a un proceso equitativo, que es un proceso segundo reglas. Entonces, en el final, uno puede construir derechos fundamentales prácticamente en todo lugar. Entonces, esta distinción no me convence de todo. Gracias. Eh, profesor Greco, estaba recordando un poco uno de los temas que aparece en el libro de Procesal de Roxin sobre los engaños que, se le, que el Estado le causa al acusado para que exista algún tipo de confesión. Meten a una persona en la celda, por ejemplo, se hace pasar por amigo, dialoga y obtiene información. Eh, ¿Qué opinión le merece la prohibición de valorar eventualmente esa información? Podría entrar en alguna de sus categorías o definitivamente eso es algo que sí debería valorarse. Gracias, José María. Difícil, difícil. Aquí. Me ver. Así los casos para que los otros sepan, son más o menos así, hay varios. Un caso clásico fue que un tipo estaba en una prisión preventiva y lo han, han puesto un otro en su celda, ¿celda se dice? En su celda, que era un informante de la policía. Y este tipo había dicho: Yo voy a quedarme en silencio, no hablo con la policía, no hablo con la fiscalía, no hablo con nadie, voy a ejercer mi derecho al silencio. Y entonces uno ha puesto en su celda este, este sujeto para que poco a poquito a poquito, están juntos todos los días por mucho tiempo, poquito a poquito, ganar la confianza y hacer que él hablara. Y aquí quizás uno cae en la primera categoría de las reglas epistémicas y cae también, Sí, una necesidad de una consideración adicional, que una consideración que Jürgen Wolter, un autor bastante importante también, introduce, que es una prohibición de que uno se, se contorne las reglas, que uno haga una circunvención de las reglas, que uno fraude las reglas. Concretamente, es fácil que... De, si, 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 O direito ao silencio pudiera ser contornado simplesmente mandando uma persona que, em fundo, é uma longa manos do Estado para que esta pessoa hablara com o indivíduo. Então, esse direito ao silencio, en verdade, não está sendo respetado aqui. Lo que há, sim, sí, é uma violação de la regra do direito ao silencio que eu fundamentaria como uma regra que tem naturaleza epistémica e uma violação indireta desta regla, entonces uno sí podría llegar a una prohibición de valoración de la prueba. Solo observo, el tribunal, también el Tribunal Supremo Alemán, en este caso también afirmó una violación, una prohibición de valorar la prueba, inseriendo esta situación en el concepto de, de coacción de 136A del Código de Proceso Penal, que genera automáticamente, según la ley, una, ha dicho, la coacción es la prisión. Y aprovecharse de esa situación de coacción del otro para hacerlo hablar es también coaccionarlo, más o menos. Mucha gente discute si esto está correcto o no. Yo no sé si está correcto. Yo intentaría entonces argumentar con el derecho al silencio más la prohibición de que uno contorne el ejercicio del derecho al silencio valiéndose de, de, de personas interpuestas. Sería esto, profesor Greco. Eh, uno de los temas que se ha puesto sobre la mesa de discusión en Colombia para reformar nuestro Código Procesal Penal es la llamada fase intermedia. Hay muchas voces que están pidiendo que exista un juez que se encargue de la revisión de la acusación y de la, la audiencia preparatoria que haría las veces de la audiencia de petición de pruebas y decisión, un juez distinto al de juzgamiento, como otros países de corte acusatorio. Eh, preguntan qué opinión tiene usted sobre ese, esa fase intermedia en cabeza de un juez distinto del juicio, qué beneficios o qué problemas traería para la práctica judicial. Gracias, Ronald. ¿Pregunta tuya o de, 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 al, de alguien? Mía. Okay. Sí, yo diría de nuevo: en la belleza del proceso penal es que, es que no hay nada gratis aquí. Y lo digo no solo en términos figurativos, sino literales. Esto es, una introducción de una nueva fase como esta significaría más jueces, más trabajo, un proceso más complejo, más garantía también. Pero ¿cuál es el problema de tener un proceso tan más caro? Que uno acaba creando una presión, especialmente en un país pobre, pero no solo en un país pobre, también en Estados Unidos, que es un país muy rico, de que uno cree ventanas de salida. Y las ventanas de salida acaban siendo cosas como plea bargaining, como derechos posibilidad de renuncia, de imponer la pena sin pasar por esta vía cruz de todas las exigencias garantísticas. Entonces, sinceramente yo no sé, a la primera vista tengo una simpatía porque soluciona el problema alemán que mencioné, soluciona el problema alemán del juez contaminado. El juez alemán que decide sobre, sin valorar una prueba, decidió contaminado por la prueba que él conoce. Y eso es un problema. Pero de otro lado, si ponemos un segundo juez, temos agora dois juízes para fazer o trabalho de um e então isso custa muito mais vamos ter mais uma fase processal isso será também pressão para o sistema e quem decide sobre os custos do sistema de simplificá-lo e de permitir então uma renúncia a todo esto, a imposição imediata de uma pena por um plea bargaining esta é uma coisa eu falei muito mal do processo de penal alemão e eu não deveria fazer isso aqui porque eu sei que vocês ustedes están bajo la influencia de los yanquis. Uno no puede olvidar que el proceso penal americano termina en 90% de los casos en plea bargaining. Entonces, todo el proceso que uno enseña en los libros de proceso penal no existe de verdad. Es un proceso para los estudiantes de facultad, porque en la realidad la cosa es diferente. Y, y a mí me parece que existe sí una conexión entre un nivel muy alto de garantías, que vuelve el proceso muy costoso, y... um nível muito alto de caminhos informales de contorno às garantias, que é o caso do processo americano. Uma, uma professora, sempre la cito nisto, professora Lorena Bachmaia Winter, de Madrid, dicho uma vez em uma discussão, water finds its ways, toda a sociedade terá que castigar os criminais, toda, não há sociedade que viva dizendo que todo processo chega... a a sobresemento todo o processo chega a uma absolvição não existe isto os criminais têm que ser castigados em algum momento e ou vão ser castigados segundo o processo ou vão ser castigados fora do processo eu prefiro que sejam dentro do processo então há que encontrar o ponto de equilíbrio em um processo que se garantisse suficiente, mas também que seja que chegue às condenações dos culpados e seria essa então, a resposta? Eu não sei se isto é bom Es costoso, hay que ponderar y no sé. Eh, bueno, yo, yo hago un comentario, pero ya uso la palabra, Diego. Eh, pues ahorita hay, hay una sensación de que el sistema está colapsado, que el sistema hay que mejorarlo y se escuchan muchas voces de propuesta de mejora, Y entre otras cosas, pero es curioso porque lo que está buscando es mayor salida a procesar, que se evacúen más casos. Entonces, el, el tema del juez, del juez eh, de la fase intermedia, hay dos razones, Diego. No sé si ahorita usted ha ampliado alguna como juez, pero yo he visto dos. La primera es la idea de los hechos jurídicamente relevantes, que el juez de la fase intermedia puede revisar que la acusación sea correcta. Nosotros en Colombia no tenemos control material de la acusación. El juez de, de la acusación hace casi como, hace, ve solamente cumplimiento de formalidades, pero no ve suficiencia probatoria. Ni corrección a la calificación normativa. El de la fase intermedia podría revisar sin ningún problema. Y el segundo, el tema de, la, de, la, del tema de pruebas, que la discusión de las peticiones probatorias hace que el juzgador esté muy contaminado y tenemos mucho esa idea estadounidense de que el juez debe llegar como un lienzo en blanco, ¿no? Son las dos razones que yo he visto. No sé, profesor Diego, si quieras, quise sumar otra. Pero la, la, la idea de, de Ronald creo que es que el juez que decida sobre la admisión de cierta prueba después salga del proceso y eso sí. se decida y, y la, la cuestión de la culpa se decida separadamente. Sí, no me parece una mala idea en principio. Y me parece que las dos cosas, si en Alemania hay una fase intermedia, el primer aspecto que mencionaste, el juez decide sobre aceptar o no la denuncia, uh -huh. pero la, el escrito de acusación, esto él la acepta o no y la puede rechazar. Es raro, pero la puede rechazar. Pero es una, una decisión sobre la admisibilidad de las pruebas y se es discutido en el juicio oral junto con, con las otras cuestiones todas. No me parece malo, pero como he dicho, crea esa dificultad adicional y no me parece que será un proceso más célebre. Esto no puedo creer, porque se, existirá una audiencia más y muchas cosas será discutida ahí y, y muchas veces las discusiones van, van a llegar muy lejos o habrá recursos. Que no sé si podrán ser interpuestos al final o ya contra la decisión intermedia. Hay varios problemas aquí que uno crea que uno tiene que tener en cuenta. No sé. Bueno, de no haber más preguntas, entonces, doctor Greco, le agradecemos por su tiempo, por sus reflexiones, por su conocimiento. Realmente un placer escucharlo. Eh, le damos, por favor, un fuerte aplauso, aplauso al profesor. Esperamos contar con usted en otras actividades académicas y hasta una próxima vez. Gracias, gracias a todos, a los que me escuchan online y a los presentes aquí. Muchas gracias.